Es más, de cada 10 delincuentes que yo he capturado, 8 son extranjeros y después de 4 días vuelven a mi distrito a delinquir. Así es, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María, al cual agradecemos por estar aquí en Exitosa. Ya podía escuchar un poco la opinión de los oyentes y la preocupación que tenemos frente al incremento de la delincuencia. Bueno, sí, hay dos temas que ahorita vienen, venimos trabajando en Jesús María. No solamente el tema de la seguridad ciudadana, sino que ayer nos hemos quedado sorprendidos con las declaraciones del ministro de Salud, en la cual nos causa mucha indignación porque se malinforma y se trata de sorprender, pues, a la población, ¿no? Respecto al tema de los centros de salud, ¿de quién los maneja? Por supuesto, ¿no? Y bueno, lo que el ministro dijo es que eso está en manos de los gobiernos locales. Eso es mentira. ¿La realidad cuál es? La realidad es que los gobiernos locales no manejamos ningún presupuesto para el tema de la posta de salud, ¿no? Esa es una falta de respeto a la población y nos están tratando de querer asumir una responsabilidad cual nunca hemos tenido ni tendremos. Los gobiernos regionales son las que pueden tener una partida para los que son temas de salud, pero gobiernos locales no. Y permíteme desplayarme un poquito en este tema. Todo el mundo cree que Jesús María es un distrito que pertenece a la metrópoli dentro de los 43 distritos de Lima y que de repente no deberíamos de tener ningún problema en salud. Pero déjeme contarles que en Jesús María tenemos los tres más grandes hospitales. El Rebagliati, el hospital de policía y el hospital militar. Pero ¿cuánta gente de la población de este distrito puede acceder a estos hospitales? Si no tienes seguro, no puedes ir a Rebagliati. Si no eres policía o militar, no te puedes atender en ninguno de esos centros de atención médica. Tenemos una posta que en mis 48 años de vida, esta posta solamente ha cambiado de triple A drywall. ¿Ya? Yo vengo haciendo hincapié en esto. El gobierno de Pedro Castillo pasaron 4 ministros en el sector salud. 4 ministros. Nosotros fuimos elegidos el 2 de octubre, hoy se cumple un año de haber sido elegidos autoridades. Juramentamos en enero, pero fuimos elegidos el 2 de octubre del año 2022. Apenas salimos elegidos, buscamos reunión con el señor Jorge López, ministro de Salud, para ver el tema de la elaboración de un proyecto de construcción de esta posta. Llegamos a gestionar una cita, sacaron al ministro, entró la señora Kelly Portolatino, ¿no? Ministra con la cual no logramos tener ningún acercamiento, ninguna cita. Mucho. No duró mucho. Salió el presidente, gracias a Dios. Entró el gobierno la señora Dina Boluarte. Ingresa la señora Rosa Gutiérrez, con la cual sí pudimos tener una reunión, una mesa de trabajo. Nosotros tenemos los planos de lo que vendría a ser una unidad de salud tipo 3, que es lo que necesita Jesús María, ¿no? Pero lamentablemente la señora Gutiérrez dejó el cargo y ahora nos damos con la sorpresa de las declaraciones del señor Vázquez. Por mi parte, yo ya no busco una cita con ningún ministro después de las declaraciones que me ha dado este señor, qué trabajo a futuro podría realizar con él. Estamos solicitando una cita con la presidenta de la República, porque en Jesús María se requiere atención médica de calidad a tarifa social. Como repito, no se puede realizar ningún expediente técnico mientras el terreno pertenezca al MINSA. Para que las municipalidades puedan elaborar expedientes técnicos, como lo dijo ayer en un programa de televisión, tendría que el MINSA cedernos a nosotros los terrenos para poder nosotros ingresar y poder hacer el levantamiento y el expediente técnico. ¿Como unidad ejecutora? Como medida ejecutora. No hay forma. Este proyecto, yo fui regidor 2015-2018 y durante todos estos años no pudimos llegar y lograr construir esta gran unidad de salud. ¡Exitosa! Me quedan 3 años, 3 meses, y mi compromiso con los vecinos es que esta posta que pertenece al distrito de Jesús María, estando el ministerio en Jesús María y pudiendo tener una posta modelo, ¿no? Ya que el ministerio está en Jesús María, tenemos lamentablemente una infraestructura deplorable, ¿no? Los médicos que atienden ahí atienden en base a una infraestructura inadecuada, ¿no? No puede ser posible que mi carnet de atención en un cartoncito amarillo con lapicero azul siga siendo el historial clínico de muchísimos años. O sea, no tenemos sin digitalizar.
sin digitalizar. Entonces, nosotros lo que queremos, ¿qué? Queremos llegar a la presidencia de la República para que se informe con la verdad. Tenemos un proyecto, si hay que elaborar un expediente técnico, que nos cedan el terreno. Nosotros, con recursos propios, edificamos la posta y que después el BINSA le equipe con mayores especialidades. Según nuestra densidad poblacional, necesitamos especialidades de geriatría y pediatría, pero que no se malinforme. Es increíble, o sea, van a mejorar 1,000 postas de las 8,297. O sea, y cada municipalidad tiene que elaborar su expediente técnico de acuerdo a su localidad. Tengo entendido que los expedientes técnicos se manejaban por costa, sierra y selva y se armaban los módulos y el ministerio. ¿Ustedes se imaginan que cada municipalidad tenga que preparar un expediente técnico para que el Ministerio de Salud asigne un presupuesto? Esto no lo acabamos nunca, es una locura. Ese es el plan 1000, hoy día se anunció en conferencia de prensa, lo dijo el ministro Vázquez y el premier Alberto Tarola, y entiendo que ese plan 1000 va a ser articulado con los gobiernos locales y regionales. ¿Ha tenido algún acercamiento ya? Yo sé que no se ha reunido todavía con el ministro, pero el ministro, dice que eso es una iniciativa de la presidenta Dina Boluarte y que ellos vienen trabajando en ello. A ver, ayer se dijo que había tenido reunión con todos los alcaldes, a lo menos a mí todavía no me dan la cita, teniendo al ministerio en mi distrito. Siendo la primera autoridad de Jesús María, no tenemos cita porque su agenda es recargada, ¿no? O sea, después de las conversaciones que tuvimos con la ministra Gutiérrez, no hemos podido sentarnos con el señor Vázquez. Ahora, sabemos que cambian de ministro, pero de hecho que el personal estable que sigue en el ministerio sabe y tiene conocimiento que nosotros lo que queremos y venimos luchando en el tiempo es que se pueda edificar una posta que está olvidada en Jesús María. Una posta que tiene una carpa en la vereda. Una posta que prácticamente, o sea, no tiene infraestructura. En este terreno de 900 metros se puede construir una posta que ya no vendría a ser una posta médica, sino una unidad de salud tipo 3, con urgencias, con especialidades en infinidad de, perdón, de consultorios en infinidad de especialidades. Pero seguimos nosotros careciendo de salud de calidad en Jesús María. Como que el mensaje que da el gobierno es de acuerdo a las circunstancias, buscando responsables sin asumir las suyas y que no soluciona los problemas que atravesamos. Eso pasa en el tema de salud pública. En el tema de inseguridad, ¿cómo estamos en estos momentos? Más aún luego de haber escuchado al ministro Romero decir que no se va a determinar emergencia para toda la capital. Bueno, me parece un error porque Lima está en emergencia. No solamente dos distritos. Ya lo dijo un alcalde, estamos haciendo que los delincuentes migren a otros distritos y no se está tomando el toro por las astas. Lo vengo repitiendo en diferentes medios. Tomemos decisiones y medidas contundentes, radicales. Si tenemos que pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, que salgan a custodiar las instituciones. Vuelvo a poner a Jesús María de ejemplo. En Jesús María tenemos tres ministerios, el Seguro Social, el Jurado Nacional de Elecciones, la Anunciatura. ¿Cuántos policías tenemos asignados para la custodia de estas instituciones? ¿Por qué no pedimos a las Fuerzas Armadas que custodien las instituciones del Estado? ¿Y cuántos policías ganaríamos en Jesús María para la lucha contra la delincuencia? ¿Tiene usted más o menos una cifra de cuántos son los policías que están asignados a esos locales? He logrado un solo local, por ejemplo, dos a tres policías para el Jurado Nacional de Elecciones, que adicional a la policía que le ponen la comisaría, ellos cuentan con seguridad privada y con arma. ¿Para qué queremos tener más policías ahí? Si ya cuentan con una empresa de seguridad privada y todavía con uso de arma. Una sola institución, fuera de los policías que asignamos, como repito, a aparte de las embajadas, ¿no? De las casas de los embajadores. Porque Jesús María puede ser un distrito muy chico, pero si ustedes se dan cuenta, es un distrito donde tenemos una diversidad de instituciones del Estado, aparte de las universidades más importantes que también están en el distrito, ¿no? Y sí, todo eso depara una custodia policial. Y si se estableciera el estado de emergencia en Jesús María, por ejemplo, ¿tendrían logística para poder asumirlo? Frente a eso le hago la pregunta, ¿cuántos patrulleros tienen, cuántos serenos tienen y cuántas cámaras de videovigilancia se encuentran activas? A ver, Jesús María, gracias a Dios, cuenta con 30 camionetas que hemos puesto a disposición de la comisaría de nuestro distrito. Contamos con casi 400 serenos que vienen trabajando con nosotros de manera articulada con la Policía Nacional. Hemos logrado, a través de reuniones insistentes con el ministro del Interior, que retornen 26 policías que fueron retirados de nuestra jurisdicción
para la custodia de un expresidente y para custodia de los disturbios que hubieron en Lima. Hemos logrado la devolución de estos policías, ¿no? Hemos tenido que hacer, acondicionar la comisaría ¡exitosa! Para que tengan espacios cómodos donde pernoctar y todo. Y ahora contamos con patrullaje integrado en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Pero eso no basta. La delincuencia en Jesús María es el robo constante en tipo raqueteo que vienen pasando de distrito en distrito. Estamos coordinando con las diferentes unidades de la Policía Nacional, Grupo Terna, Grupo de Inteligencia, para capturar a estos que cambian sus estrategias y cambian de puntos. Y generalmente los focos rojos han sido pues, la Universidad del Pacífico, la Residencial San Felipe, ¿no? Y zonas de tránsito de jóvenes que usan celulares de alta gama. La semana que pasó, el ministro Romero y otros integrantes del gobierno estuvieron presentes en un evento hablando sobre tecnología dentro de la policía y hemos visto en las imágenes a varios alcaldes. ¿Usted estuvo presente también en esa reunión? Sí, quiero manifestarle que nosotros hicimos el plan piloto, ¿no? El ministro cometió el error, dijo que había sido en Breña. El plan piloto se realizó en Jesús María, no se hizo en otro distrito que no haya sido Jesús María. Nosotros impulsamos el aplicativo, no solamente el que tenemos en la municipalidad, que es Jesús María Somos Todos, sino el aplicativo Mi Policía Digital, que es el aplicativo que ha presentado la policía y que nosotros ya lo teníamos con este piloto que se hizo en el distrito. Claro, ¿no? La pregunta es en el sentido de que, ¿qué cosa logró conversar con el ministro Romero en ese evento? Porque si vemos a varios alcaldes, entonces, al menos intentamos intuir que hay algún nivel de coordinación para poder mejorar el nivel de seguridad en la capital. Yo tengo que reconocer que los niveles de coordinación con el ministro han sido al primer nivel y con resultados que hoy se pueden ver en Jesús María. Los índices de delincuencia han reducido. Somos un distrito que no estamos al 100%, pero que estamos entre los distritos más seguros de Lima Metropolitana, ¿no? A pesar de que siguen habiendo robos, a pesar de que sigue habiendo raqueteo, el tema de robos de autopartes, porque esto es un mal que está quejando todo Lima. Pero dentro de los índices, Jesús María se ¡exitosa! Encuentra dentro de los distritos que se podría decir que son distritos seguros. Y estoy de acuerdo con ese proyecto de ley anunciado por el primer Otárola, donde los ciudadanos extranjeros que regresen al Perú, los delincuentes, por supuesto, van a ser arrestados. A ver, nosotros hemos tenido... Fuimos el único país que creo que tuvo las fronteras abiertas cuando ya todo Sudamérica había cerrado las fronteras. Nosotros hemos permitido el libre ingreso, ¿no?, de delincuentes a nuestro país. No solamente de gente buena, sino también de delincuentes. Es increíble, ¿no?, es un mismo ministerio, ¿eh? Es increíble que para que nosotros nos entreguen un pasaporte tengamos que esperar citas, pero para que ingresen extranjeros por las fronteras esto sea pues completamente irregular. Delincuentes que salen, van, se esconden, regresan, vienen, van. O sea, entran a Lima y al Perú como Pancho en su casa, ¿no? Hacen lo que quieren aquí. Es más, de cada 10 delincuentes que yo he capturado, 8 son extranjeros. Y después de 4 días vuelven a mi distrito a delinquir. O sea, yo creo que aquí el tema es que hay que solucionar bastantes errores, no solamente en el tema de seguridad, y en el tema del poder del Estado, o sea. Claro, y en los últimos días, a consecuencia de esta declaratoria de emergencia, solamente dos distritos de la capital, ¿se ha visto incrementada las cifras de delincuencia en Jesús María? ¿Se han migrado los delincuentes? ¿Han migrado los delincuentes? Bueno, el trabajo que venimos haciendo es 24/7. De repente va a sonar anecdótico. El día sábado, por ejemplo, yo he estado liderando el patrullaje en mi distrito, junto con mi gerente de seguridad ciudadana. Presencia de los serenos, rotación de las camionetas, patrullaje integrado. El compromiso que uno asume como autoridad es al 100%, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Lo hemos hecho el sábado, ¡exitosa! Lo hemos hecho el domingo. Y a pesar de estar en servicio, no sabemos en qué momento otra zona pasa un delincuente en moto con disfrazado de delivery y se lleva un celular. O en la noche aparece un individuo haciéndose pasar por reciclador y está robando autopartes. O sea, es una lucha constante y esto simplemente se tiene que solucionar empoderando a la Policía Nacional. Empoderando a la Policía Nacional, viendo la forma de que los policías que fueron dados de baja por temas de salud, por temas presupuestales, que tienen una currículum, una hoja de vida limpia, puedan
regresar a brindar el servicio. ¿Para qué crear nuevos policías? Vamos a capacitar, hay que esperar un año, seis meses. Tenemos que tener soluciones inmediatas. ¿Ustedes no tienen el problema de lo que pasa en otros distritos como la extorsión y el cobro de cupos? Lince, muy cercano, lamentablemente estalló una bomba y ni decir lo que pasó con esa fiesta que acabó con un muerto, donde estuvo una congresista, Roselia Muruz. Hay distritos donde esto es un problema todos los días, la extorsión a los pequeños empresarios, y Jesús María es un distrito donde hay mucho emprendimiento. Bueno, me solidarizo con Malca, ¿no?, la alcaldesa del Lince. Sé que está pasando problemas difíciles en su distrito. Nosotros hemos cerrado fronteras, no permitimos que la prostitución pase a Jesús María. Tenemos dos puntos críticos, nuestro límite con Lince y nuestro límite con Lima, en la zona de 28 de julio también. Y tenemos servicio constante para que la prostitución no ingrese a Jesús María. En los temas de extorsión, ¿no?, han habido lo máximo que hemos podido tener en Jesús María es estos falsos fiscalizadores haciéndose pasar por fiscalizadores de la municipalidad. Han extorsionado un negocio en Jesús María pidiéndole dinero por el tema de documentación. Pero otro tipo de extorsión ¡exitosa! Se viene trabajando con inteligencia, se viene trabajando de la mano de la Policía Nacional, ¿no? Bien, alcalde. Hemos comprometido al comisario para un trabajo articulado. Bien, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, señor. A ustedes, Sánchez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María, conversando con nosotros aquí en Exitosa Te Escucha. Muy bien.